elecciones en el señorito Centro Occidental 2013 hemos visto a 13 bellísimas candidatas, hermosas, inteligentísimas, y eso lo vamos a ver más adelante en la parte de la entrevista, Harry, que te va a tocar a ti. Pero realmente tenemos una representación maravillosa este año en ese reality del Miss Venezuela. Hemos escuchado también muy buena música. Eso es algo que me encanta de cada invitación a Barquisimeto, porque por supuesto Lara, siendo el estado musical de Venezuela, siempre nos deleita con lo mejor del talento. Debo decir a Sorena que te cambiaste, estás guapísima la noche de hoy. Muchísimas gracias, quiero darle... Por supuesto, las gracias y un aplauso al diseñador valenciano Alejandro Fajardo por mis dos vestidos. Al maquillador Aníbal Escalona por este trabajo maravilloso. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Giovanna Navarro, una gran estilista de nuestra ciudad, por la dedicación que le ha puesto a mi cabello todos estos días antes de este evento. Y por supuesto a su salón de belleza Diva. Dicho esto, ya que hablamos de ropa y buenos diseños, este escenario está a punto de convertirse en una pasarela de moda para dar paso al desfile en traje de gala de cada una de estas 13 participantes, luciendo lo mejor del talento no solamente local, sino de toda Venezuela. Eso es lo bueno porque siempre la gente se reúne y por supuesto da su aporte y su talento para que noches como esta sean brillantes y especiales. Mucha elegancia es lo que vamos a ver esta noche en este escenario del señorito Centro Occidental, que se convierte en una pasarela maravillosa para todos ustedes. ¿Comenzamos, Harry? Cuando quieras. Recibimos entonces a nuestras candidatas. Participante número uno, ella es Isabela Milano. Isabela abre ese desfile con una columna que finaliza en una falda de corte Godet, realizada en una degradación de acetatos que deslumbran desde su escote Palabra de Honor, realizado por el zuliano Douglas Tapia. Los accesorios son de George Whittle. Turno del aspirante número 2, Génesis Martínez. Alexis Molina nos presenta una audaz propuesta de moda al mejor estilo glam rock, realizada en cuero y seda, adornado con cristales y remaches de acero cromado, con falda cortada a modo de campana. Vamos a escuchar a la barra de la participante número 3, Daniela Jurado. Daniela se nos presenta con esta malla bordada tornasol en una muy ceñida columna sirena del diseñador larense Rolando Morán, acompañado por los accesorios de Alexander Alvarado. Participante número 4, Génesis Lara. El raso fidanzata y seda pura son los protagonistas de este hermoso traje recamado en cristal austríaco, con un trabajo de calzones en el busto. Un trabajo del diseñador Juan Solino. Número 5, recibimos a Astrid Méndez. El tachirense Ali Ortega se ha inspirado en el glamour de la mujer centro-occidental al usar ramisil púrpura, acompañado de una profunda transparencia frontal y falda en corte ébase, espalda completamente sellada. El polizón lateral le da un toque definitivamente femenino. Sus accesorios son de plata y turquesa realizados por el mismo diseñador. Aspirante número 6, ella es Yaró Serpa. La aspirante número 6 deslumbra en el escenario del Centro Occidental, ataviada con un traje de corte moderno y tubular, donde el taller rebordado en espejos le da un rotundo brillo a su presencia. Obra del zuliano Nidal Noayev. Los accesorios son de George Wilde.
su barra, ¿no? Todavía se escucha. Una energía realmente increíble la del público esta noche en la Flor de Venezuela. Así es. Vamos a cerrar este primer grupo de participantes en traje de gala con la señorita que lleva el número 7, María Laura Verde. Los larenses Ed García y Eduardo Ramos de la firma Coy han elaborado este traje en Payette, New York, acompañándolo en el bordado con cristales austríacos y espejos. Inspirados en la figura femenina de María Laura, la falda fue rematada en corte sirena. Sus accesorios son del afamado diseñador y orfebre Wallis Chevry. Creo que es un excelente momento para que se unan el resto de las candidatas de este primer grupo en su desfile en traje de gala, para que el jurado pueda ir haciendo sus votaciones y, por supuesto, disfrutar de todo el talento, el glamour y la belleza que se ha puesto manifiesto en esta primera parte del desfile de gala. Así es, Harry. Hay que resaltar el trabajo y el talento de nuestros diseñadores. Realmente maravilloso el diseño de cada uno de los vestidos y los trajes que lucen estas candidatas esta noche. Además, por supuesto, toda la preparación que han recibido en pasarela, creo que han hecho un extraordinario trabajo. Ahí está, para que el público, las barras, puedan apoyar a cada una de sus candidatas. Aquí están 7. En este grupo estarán nuestras representantes al reality de Miss Venezuela, ¿quién sabe? No lo sabemos, estamos esperando que el jurado decida en la próxima parte el resto de las 6 participantes en traje de gala.